En el Biblioparque Norte llegó la Navidad, pues se trata de la exhibición de la Escuela de Patinaje de Los Pinos, donde participaron alrededor de 30 niñas, y donde se pudo apreciar una serie de elementos deslizables, así como los llamados carritos, garzas, águilas y entre otros. El patinaje artístico actualmente en Saltillo es muy poco conocido, y la directora Dinora Cortés nos dice que esta disciplina lleva 5 años en Saltillo, y donde ella y su hija han dirigido la Academia de Los Pinos, y que actualmente cuentan con 300 medallas de diferentes triunfos en torneos en el país, así como algunos triunfos extranjeros. Su hija, Dinora Suárez, comenta que invita a toda la gente que venga a conocer el patinaje artístico, y a las niñas que se quieran unir a su academia, están las puertas abiertas. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.